Esta es la historia de mi linaje. Yo soy un blasco. Procedo de los plebeyos aragoneses. Durante siglos y siglos, la historia de mi linaje ha tenido que ver con estas tierras. Y hoy, 9 de octubre, con el nacimiento del último blasquito en las tierras de Bairusó, quiero relatar la odisea de mi clan. Nuestra historia empieza hace siglos, cuando los buenos reyes iban delante de sus ejércitos, abriéndose camino al resto de sus semejantes, con el objetivo de fundar un reino donde construir iglesias. Su destreza sin igual en el arte del asalto del castillo, de la quema de las aldeas, de la violación de las pastoras, les llevó a la gran victoria, que se saldó con una paradoja. El reino estaba hueco. No había gente, no había personas, todos muertos. Así llegó el eco de la noticia a la cueva aragonesa, donde malvivían los blasco. El viento cálido del levante les dijo: la ley os garantiza tierras fértiles después de haber matado a sus legítimos propietarios. Así fue como una ola de mar que embarcó a los blasco en ella, con la única posesión que tenían, sus cuerpos. Aunque era también propiedad de su señor, que iba a la cabeza de todos ellos sobre los hombros de los blasco. Al nuevo reino de Valencia, nacido tras cortarle al último moro que pedía auxilio la cabeza, llegaron una Babel de conversos, musulmanes, judíos y catalanes aragoneses, donde todo era alegría y silencio. Los blasco tenían tierra fértil y pobreza. Le llevaban miel a su señor, que se esforzaba mucho para que no les faltara de nada, pues era un hombre de talento, que se pasaba el día pensando en el bien de los demás. Y lo único que pedía es que los demás trabajaran para él. Y eso es lo único que han hecho durante siglos y siglos los blasco: trabajar para los demás.